Estamos convocando a ciudadanos del Paso, Texas, de Nuevo México y de Ciudad Juárez a protestar contra la demolición de las chimeneas, puesto que es un evento que va a afectar a ambas ciudades por la contaminación que puede arrojar. No sabemos cuál es la contaminación que puede arrojar, porque las autoridades mexicanas y las de Estados Unidos se han negado a darnos ese informe, a darnos a conocer el estudio de impacto ambiental. Esa es nuestra exigencia, por eso vamos a estar aquí el sábado, convocamos a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales, a los ciudadanos en general, a manifestarnos. No es un problema que me afecte a mí en lo personal, es un problema contra la región. Si se contamina el suelo, se contamina el agua la bebemos todos. Nosotros respiramos este aire y todo nos afecta a nuestra salud. Esa es la invitación para el próximo sábado. ¿Sábado qué hora sería? A las 4 de la tarde en la Casa de Adobe. ¿Qué van a realizar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué consiste esta protesta? Estamos organizando una serie de eventos simbólicos respecto a la muerte que se puede ocasionar al medio ambiente y a las personas.